Dino Amadonai Eloheno Aleno Mahasea de Nu Conenaleno Mahasea de Nu Conenehu. Empezamos el Tikkun Temania Be'arbein. Quiere decir, ¿cuál es ese? 48, igual que la palabra Moah. ¿Qué Moah? Cerebro. Esa es la costumbre de decirlo después de la tefilá de Shahrit. Hay mucha gente que tiene la costumbre, Bereshit, segula, no es obligatorio. Porque si uno puede estudiar otra cosa y ahondar en los conocimientos, y el que le gusta decirlo, que lo diga una vez a la semana. En el judaísmo no hay amuleto. En judaísmo hay Torah y seguir el camino de Hashem. No hay cuerdita roja, ni un hamza, ni nada. Esas son cosas. Las cosas hay que hacer directo. También mi ye y Mashem lo queja. Íntegro será con Hashem. Y eso, agarra tu libro Teilim, agarra tu eso. Esto lo puedes leer una vez por semana. Sí. Todo es bueno para leer. Pero no. ¿Ah? Pero si existe el mal ojo. ¿Qué? Si existe el mal ojo. Ah, el mal ojo, por supuesto. Ojo, ¿cómo se llama? Mal de ojo, claro que existe. Pero ¿quién le da? Al que se aprensa de eso. Vamos a empezar. Bereshit Aman. Bereshit Aman, Tereit Aman, Shabbat. Que Gafna da Bereshit. Barashit. Peinun Tere Shabbatot. Ala Yoitemar. Shameru bene Israel, eta Shabbat, asuto Shabbat, vegomer, teren zimnim atkir aha Shabbat, la kobel shechinta ilaha betataha, le dorotam ma y le dorotam, el azaka yub mande abid, londira be Shabbat, bitre bateilimba, beit pene mitamand yetzerara. De un hilul Shabbat, berit olam da tzaddik, de shar yam tarva yuhale, hat leam laha, lepechat lehitmalia mine, bene Israel inun teren kulian netzach vaot, benoy de Israel saba amudo dem tzaita, telat shevi'i, ilen telat abahan, onek Shabbat, ben nahar, yotse mehedem. להשקות את הגן בנהר אית, נהר בית, נהר אית, נהר דהתקרי נהר פלגב, בית נהר דהתקרי נחל קדומים, עדן אילה עלי איתמר, עין לא רהת אלוקים זולתך, עי, נהר יובב, תנפיק מעדם אילה עד אילו א', מעבד, בהבד בן אבא בהימה בהזיל 500 שנה ומתי עד צדיק שביעי ומתאמן אשקה לגינתה דהי שחינתה תתאה גיססי בראשית דיסה איי דוס דיסה פרדון איי דוס Ayay Shabbat. Hay que decir Bereshit. Terei. Agarra la palabra Terei y Shabbat. ¿Ok? Terei Shabbat. Y decir dos Shabbat. Así como Bereshit. Quiere decir también Barashit. También Bereshit quiere decir. Agarramos las dos últimas, la primera letra y la última, me da Betita, me da Bat, que es hija. Y después me da Roshi, quiere decir mi cabeza. La hija de mi cabeza. Barashit quiere decir, creó seis. Que son los dos Shabbatot, los dos días de Shabbat. Y sobre ellos está dicho, y cuidarán los hijos de Israel el Shabbat. Para hacer esta Shabbat. ¿Cómo se cuida? Haciéndolo. Estamos en el mundo de la Asiyah, pues dice la Hazot esta Shabbat. Hay que hacerlo, estamos en el mundo de la acción. Dos veces recuerda aquí el Shabbat. ¿Eso a qué se refiere? A la Shejinah superior, la presencia divina superior y la luz de Dios en estas esferas inferiores.
en todas sus generaciones. ¿Qué quiere decir en todas sus generaciones? Quiere decir que está exento el que hace, quiere decir, está exento de cualquier culpa y ya tiene mérito para el mundo venidero, todo aquel que hace del Shabbat una vivienda para él. ¿En dónde? ¿Por qué dice el 2? Dice Bereshit 2, 2 Shabbat. Porque hace una vivienda del Shabbat en sus dos compartimientos del corazón. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Sí se dice, doctor? Sí. Ok. El ventrículo izquierdo es... ¿El ventrículo izquierdo cuál es? Dice, donde se aloja el mal instinto. Por eso apoyamos siempre al dormir primero hasta la medianoche, donde hay más geburá, más rigor, la parte izquierda. Aparte de la parte de salud, apartando las razones de salud y del pshat, también por eso, para someter la parte izquierda, también ponemos los tefilim frente a la parte izquierda del corazón para someterla. Y la parte derecha dice que ahí se aloja el instinto del bien. Y de ahí nosotros desalojamos al Yetzer Hará en Shabbat. ¿Qué es el Yetzer Hará en Shabbat? El Hilul Shabbat. La profanación del Shabbat se llama, ¿por qué? Hilul, ¿qué quiere decir? Hilul quiere decir que hago un halal, que hago un espacio vacío. Cuando del Shabbat yo hago un espacio vacío, quiere decir que lo vacío de santidad. Porque si lo vacío de santidad, ¿qué se va a llenar? De Yetzer Hará, de Tumá. Ahora, Hilul también quiere decir que vuelvo hol, lo vuelvo diario. Monótono. Lo vuelvo diario, como un día diario. Y también hol quiere decir arena. Quiere decir, cuando dos cosas son iguales y tú sabes que no te va a dar un resultado, tú dices, los jamim dicen, unes arena con arena. Unir arena con arena, dos personas que tienen un problema y no llegan a un fin, a una solución, porque uno no escucha al otro, ni hay nadie quiere ceder, quiere decir, junta arena con arena. ¿Por qué va a salir arena con arena? Arena. Hay que echar un poquito de agua, que es la Torah, hay que echar un poquito de mezclar, amasijo, esto, como llevar agua al mar, igualito. Arena con arena, entonces también está. Entonces, varias razones. Entonces, el Yetzer Hará se llama Hilul Shabbat, profanación del Shabbat. Y quiere decir, es el pacto por siempre eterno. ¿Quién es el pacto por siempre? El Tzaddik. El Tzaddik es el único que va a ser el pivote para unirse con la Shejina. Va a tomar el lado derecho, la Torah, que es la Netzach, Moshe Rabbeinu. Del lado izquierdo va a tomar la Tefilá, a Aarón, que el esplendor, y él va a comunicarse esos dos con, él va a ser el, mira que es el número 9 en fútbol, el 9 quien es el delantero centro, el que mete los goles, ¿a dónde? A la Shejina, sí. Antes era el 9, ahora le cambian los nombres, ok, Sheshorim Shenehem Alaf, que los dos están sobre él. Quiere decir los dos estos que dijimos, que el Netzach y Od, esos son los dos que están sobre él, sobre sus hombros, el Tzaddik que tiene que... Tzaddik tiene que sacar a flote todas nuestras tefilot, donde van al Tzaddik de la generación. Y él son el que las pasa por el orificio que hay de conexión entre el Bet HaMikdash, Arabait y los... el templo, donde está el templo ahora, y en los cielos. Y el gestor de nosotros es el Tzaddik. Y también estudio de Torah, todo el estudio de Torah que nosotros hacemos, tiene que pasar por Tzaddik. Por eso hay que unirse siempre al estudio de Torah Tzaddikim, que decía personas que están conectados con Tzaddikim grandes. Hay que tratar siempre de conectarte con Tzaddikim grandes de la generación, ver lo que dicen. Hoy en día, Baruch Hashem, existe el para bien el internet, para bien, para mal, pero para este caso bien, puedes ver lo que dice también Yosh Mueli, el Rab Shlita, el Rab Benzion Mutzafi, el Rab Nunitzra, puedes ver lo que dice muchos rabinos.
después grandes de Israel, que son que están quedando en esta generación. Y tú puedes ver, podemos escuchar y podemos ver, y podemos las actualizaciones, preguntas a la Ha, etc. Y nos ilustran que es la medida del Mashiach. Primera, amén, amén. Entonces, para llenar a él, uno es para llenar, un Shabbat, ¿para qué es? Para llenarlo. Y el otro Shabbat es para llenarse de él. Quiere decir, dos veces el Shabbat recibe el Tzaddik. Uno recibe la influencia de arriba y otro tiene que devolver la de influencia que recibió de arriba. Agarrar el reflejo que tiene la Shejina, la presencia divina aquí abajo, la luz, y reflectarla para arriba. Los hijos de Israel están representados por los dos riñones. Quiere decir, para el Zohar, los riñones representan los consejos. Donde uno es el Netzach, que hablamos, por eso hice esa introducción. Netzach, que es el riñón. Y Ot, que es la Torah, los buenos consejos. Y Ot es la Tefilá, consejos de rigor. La de los hechos son los consejos, el riñón derecho son los consejos buenos y el izquierdo los consejos de rigor. Los hijos de Israel, ¿verdad? Son el Saba, que es el abuelo, el anciano, que es Amuta Emsa. De la Amuta Emsa, ¿de qué es? La conexión entre Keter, quiere decir, la luz más superior que conocemos, va a pasar por Yaacov Avinu, que es el más Bejir Avot, el más selecto de los patriarcas, que llegó al consenso, que es Yaacov Avinu. Yaacov Avinu se lo va a pasar a Yosef Atzadik, su hijo, que se manifiesta en cada Atzadik de cada generación. Por eso está escrito, y verán tus ojos a tu maestro, que es el tzaddik de la generación, pondrás ejemplo, y de ahí va para la Shejina. Shalosh Shevihi, Shevihi, Shevihi. ¿Cuál es el tercero ahí? El tercero, ¿cuál es? La Bina. Shevihi, ¿cuál es? El tzaddik. De la Bina tiene que pasar al Netzach. De la Bina tiene que pasar al Netzach. ¿A través de quién pasa? De Yaacov Avinu pasa a Moshe Rabbeinu, a la Torah. La Bina, pues cuando estudias Torah, estamos la Bina, juntamente estamos estudiando hoy, déjame traer un momentico el libro, permisito. Estamos escuchando hoy del Hafetz Hayim en Mishnah Berurá, dice lo primero. ¿Qué dice aquí? Estaba hablando aquí de los korbanot que se leen en tefilá. Es un mekumash en Zebahia. Dice, pero el que lo lee todos los días, ¿verdad? El que lee todos los días es un mekumash en Zebahia. Que no entiende lo que está diciendo, necesita estudiarlo y entenderlo. No hay que lo diga todos los dientes filar, pero necesita sentarse con el sidur. O sea, que toda la Torah está en el sidur. Y estudiarlo. Y si no sabe, si no es así, si no lo hace así, no es considerado como estudio. ¿Verdad? De Dafka, porque a propósito de la tefilá, el mismo en la tefilá, cuando uno dice tefilá, cuando uno reza, aunque no lo entienda, Kadosh Baruj Hu sabe cuál es su intención, es decir, tefilá. Pero si dice la Mishnah, ¿verdad? ¿Cuál es la Mishnah? ¿Por qué fue elegida esta Mishnah? Porque no tiene mahalokot, no tiene diferencia de opinión. Eso me cobarde, se va a ir, cachín, ahí no dice Rabbi Ishmael, dice el otro dijo, no, la vi. Cuentas claras. Entonces, la Mishnah y la Braita, si no la entiende, no se llama estudio.
Ahora, ¿qué se llama esto entender? ¿Cómo se dice la palabra entender? Mevin. ¿Verdad? Mevin. Mevin, ¿de qué palabra viene? De Mina. En hebreo entender se dice Mevin, que es la raíz etimológica de la palabra Bina. ¿Qué quiere decir Bina? Ben Yud Hei. Hijo de Yud Hei. Yod Hei, que son las dos primeras letras del nombre de Hashem, como Aleluya, Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? El entender ya es que tú quieres Leshem Shamay, tienes Irat Shamay. Uno que tiene Irat Shamay quiere entender. No le basta ya tefilá y más nada, y ya fue y ya cumplí. Me voy a mi casa y ya. El que tiene Irat Shamay quiere Mevin, quiere conectarse con la Bina, que es la parte superior de Hashem, hasta donde él puede llegar. Nadie va, todo el mundo está obligado a ser Jajam, ni Tzaddik, ni Somo, ni estamos en un nivel muy bajo con las generaciones anteriores. Pero no aleja a Melahalikmor, ve a estar lo mejor y Blipater Mimena, como dice él. Pirkei Avot Gamoleh entre Pesach y Shavuot, dice, tú no vas a terminar el trabajo, pero tampoco tú estás exento de esforzarte para hacer lo máximo que tú puedes llegar. Entonces, la palabra entender la Torah quiere decir eso. Por eso que cuando uno agarra un Talmud, a Gemara, ahora vamos a terminar una, ahora si Dios quiere, para Tanit Bejor, Bejorot, uno tiene que tratar de entender lo máximo que es. No puede pasar. Ahora, puede ser que estás pensando, y ya con leerla ya te está llenando el alma. Pero tú a ver, cuando tú hagas eso que te está llenando el alma, Kadosh Baruj Hu te va a dar a entenderla. Porque es, pues, tu alma está conectada. Pero primero tiene que hacer el tratar de entender. Para eso Dios nos da el raciocinio. El tratar de entender ya es Irat Shamay. Irat Shamay. ¿Verdad? Porque dice Balatania. Balatania también dice que... ¿Qué quiere decir hoy en día Mesirut Nefesh? Entregarse, entregarse al servicio, ¿qué quiere decir? Esforzarse en lo que es difícil a la persona. Tú estás estudiando Tania ahora, ¿no? Entonces, está. Ahora, ¿qué pasa? Ahí va, lo va a encontrar. ¿Encontraste ya? Sí, que si estudiara, por ejemplo, te acostumbras a estudiar 100 veces, que puede ser 101. 101 veces, una... como dice la Mishnah, o decía el Gaon de Vilna. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, esto es lo importante de entender, porque pasa de 3, de la Sefirá 3 Biná, a la 6, a la 7, que es Nectar. ¿Cómo dice aquí el Zohar? Después viene Shevi'i, Shevi'i, Shevi'i tres veces, que son los tres partes, los tres padres. ¿Por qué Shevi'i, Shevi'i, Shevi'i? 7 por 3, 21. 21 es el nombre de Heye, que es Keter. Los tres padres son los que te van a conectar con la conexión. Por eso es la medida que decimos Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, a él a Gadol. Gadol viene de Gedula, Geset. A Gibor, Geburá. Geburá. Gadol es Geset. Gedula, Lejá, Shema, Gedula, Geburá, Beatiferet. Entonces Gadol ya está entendiendo que es Abraham Avino. A Gibor, Yitzhak Avinu. Y luego, ¿cómo continúa la vida? Behan Nora. Elen Nora Halila. Elen Nora Halila. Amsila Numehila. Bishat Anehila. Entonces, ¿qué quiere Nora? Es terrible, grandioso, que no hay más que eso, que uno se estremece. Entonces Nora, ¿quién es? Yaakov Avinu, que todo lo que pasó por su vida se mantuvo y es el más perfecto
cuando se manifiesta la más igualdad a Dios, es eso, como Adam Arishon, como dijimos, el más parecido a Adam Arishon. Entonces, son los tres patriarcas. Yo di pandeo un shiur también de Onek, aquí dice Onek Shabbat. Tiene que ver con la parasha de Nega Tzarat, porque Nega al revés es Onek. Acabo de mandar un voice hace uno, en mitad de la tarde lo mandamos, esperando ya Zacarías para estudiar, lo mandamos. Entonces, dice Onek. ¿Qué quiere decir el Onek este? Benar Yotzeme Edem Leashkote Tagan. Entonces vemos el orden Shabbat, Benar, que es Nar, el río. Nar agarra la nun de Nar, el río. El río que salía de Eden. Eden, que es Ain. Ain, ¿no? Agarra la Ain. Tenemos nun y Ain de Onek. Leashkot et Agan. Tenemos la Gimel. Ahí tenemos la palabra Onek. La sacamos de Bereshit. Declaramos de Onek de Shabbat, ¿verdad? Tenemos entonces Benar, el río sale de, ¿cuál es ese río? El río es el caudal de las aguas de la Torá, de todo lo bueno. Me Eden, vamos a decir una cosa aquí que está en paréntesis, pero solamente para darles a pensar, no tiene que ver mucho con eso. Sí tiene que ver, pero no mucho. Eden, ¿cómo es la palabra Eden? Miren de esta manera la palabra Eden. Ain, ¿qué quiere decir? Shivim, 70. 70. Y Ain también es ojo. Dan, ¿qué quiere decir? Juzgar. Hay una tribu de Dan, pero Dan quiere decir juzgar. Quiere decir, todo depende como tú juzgues a la persona, estás en el Cana Eden o no estás en el Eden. Como tú juzgues, te van a juzgar. Como tú veas, tú ves la persona, todo el bien de la persona, o ves el mal de la persona. ¿Verdad? Ese sí está en ahí. Si la persona, mira ese que un, mira el otro que te van a, sobre ti, te están viendo igualito de arriba. Ese es tu infierno. Tú que estás en el Edén, mira a todas las personas, salúdalas bien. De buena manera. Míralas bien. No hipocresía, Hasbe Shalom. De buena manera. Bien, mira a todo el mundo bien, era hijo de Dios. Él es más rico que yo, tiene más posibilidad de ser más. Él es más pobre que yo, tiene más mérito a Kadosh Baruj Hu, porque a Kadosh Baruj Hu le gusta. Mira, con problemas está sirviendo a Shem. Es más simpático que yo, bueno, puede llegar a más gente que yo. Puede hacer más que la gente haga más teshuva. Es más, etcétera, etcétera, etcétera. El dirigente comunitario tiene más zehut que yo. Puede manejar todo, la finanza, y puede hacer y eso. Como hacía Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu decía, si otro estuviera en mi lugar, a lo mejor lo hiciera mejor que yo. Esa era la humildad de Moshe. Y eso es lo que es Eden. Nahar quiere decir el afluente del río que quiere ganar la Torah. Con eso te ganaste la Torah. Hacer Eden. No hacer diferencia entre personas en Shabbat. Este no, porque este es... Tranquilo. Dice que a lo mejor de él le va a salir un hijo. Le va a dar 8 vueltas a ti o un nieto, ¿verdad? ¿Verdad o no? La diferencia la hacemos nosotros cuando Dios no la hace. Porque esa persona llegó a Tefila. ¿Cómo llegó a Tefila? Tiene que vencer más instinto que yo, porque yo me levanto temprano, a las 4 de la mañana, dije, me pongo a estudiar, pongo así tefila, después a las 8 y media voy a tefila, tranquilo, y me pagan por ir a tefila, porque tengo que ser shalía y tengo que ser férita. Pero él no le está, él tiene que ir, él va a ir, él tiene que, podía hacer 20 cosas más, y deja de hacerla para ir a tefila. Eso es lo que ve Dios, también está viendo eso, ¿no? Bueno, todo es el culto, también está la parte humana. El Yetzera que venció, no fue más fuerte que el Yetzera que yo vencí. Ahora, Lehashkot et Agan, que es Gan,
para irrigar, para irrigar al jardín. Ya decimos que Gan es una cosa y Eden es otra cosa. Ahora, ¿qué es el Gan? El Gan tenemos, por una parte, el Gimel, que es Geber, que son los tres patriarcas que me están hablando a mí, Shiv'ah, Shiv'ah, Shiv'ah. Por eso Gimel vale tres. ¿Y quién son más? Abraham, Isaac y Jacob son los Geber. Son los que van a llevar Geber. ¿Qué son Geber? Tiene que ser, como dice la palabra, Gimel, comer Hasadim. Tienen personas que le gustan ayudar. Bet de Geber es Baishan. Tienen que tener vergüenza y no ser descarados. Achshoma. Y Resh quiere decir Rahman, piadoso. Son los tres ellos. Geber, Geber, Geber. Entonces, ¿y Nun qué es? La Nukviya. La luz de Dios en este mundo, que es la Shejina. ¿Verdad? Entonces, estos tres son los que traen la Shejina. Ese es el Gan. Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, el Gan Eden está en este mundo. No hay que buscar en otro mundo. El Gan está aquí. Entonces, Gan está Gan. Ahora, Benahar, que es Nahar, vamos a decir, ya di más o menos un trasfondo. Ahora vamos a decir lo que dice el Zohar, que es lo importante, lo que digo yo. Dice Nahar, Nahar dice, Yesh Nahar, Be Yesh Nahar. Como se está diciendo, hay un tipo de ¿cómo se dice? De río. Hay otro tipo de río. Hay un río que es llamado Pelagav, quiere decir que tiene muchas bifurcaciones, muchos afluentes. Y hay un río que es llamado Kedumim, que tiene que, tiene muchos que lo alimentan a él. Muchos afluentes que le tengan. Afluente, no, se llama, no, se ¿cómo se llama el afluente que le diga? Yo lo estudié en el tributario, se llama. ¿Ah? Tributario. Tributario, como el gobierno, que hay que pagar los impuestos. Este es uno en tributario. Está bien la palabra, ¿no? Sabes, sí, sin palabra. Sí, nunca hubiera llegado a eso. Sí. Los ríos tributarios, digamos, entonces, hay el tributario, que son los afluentes, los ríos que, nos, los, que llegamos a nosotros. Y hay los afluentes, lo que salen, que son los afluentes. Ok, entonces hay también, dice el Edén, hay superior, el Edén superior, sobre él está dicho, Ain lo ra'ata Elohim zulatcha, un ojo. De la palabra Eden viene la palabra Ain, que es ojo, ¿verdad? La primera letra. No vio Elohim Zulatja, no vio a Dios solamente que tú. Por eso la palabra Dan, que es juzgar, ¿quién peca? El que no ve a Dios en ese momento. Por eso peca. Entonces, quise la Gemara, te dice un Ruachtut, un espíritu de estupidez. Entonces la persona llega a no ver a Dios. ¿Verdad? Sencillez. Ahora, hay lo ra'ata Elohim zulatcha. Ze, este es el río que es una vav que sale del Edén superior, que es la Aleph. Ya todo el mundo sabe. Aquí estamos viendo el origen de la verajá. Le dice el Arizal, ¿verdad? Lo vimos ahí. Parte de lo que vimos. Parte de lo que vimos en Shara Kavanó. ¿Lo vamos a retomar, no? Sí, sí. Shara Kavanó. Shara Kavanó, ¿verdad?
En Shara Kavanot vimos cómo viene la veraja. Entonces, primero te dice, ¿dónde empezamos? Ah, Aleph. El origen de Aleph es Keter, como dijo, Shiva, 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 forma la palabra Eye. Ahora, el principio de todo es Aleph, que es el sueño de Jacob. ¿Qué Jacob soñó? Hay un mundo superior que es una Yot, y un mundo inferior que es la Yot de abajo. Y es la escalera que une los mundos, suben los ángeles, que son las energías de este mundo. Están subiendo para que nos vengan bendiciones y abundancia del mundo superior. Es la Vav oblicua que forma la letra Aleph. Entonces la letra está formada por Yot, una Vav oblicua, una Yot. Ahora, eso que une todo eso es el Keter, la parte superior, el filtro superior, la sefirá primera que conocemos. De ahí va a bajar a donde te dice, con la Vav. ¿Qué es la Vav? Amuta Emsa. ¿Qué es lo que te conecta con el mundo superior, mundo inferior? Te dice la Aleph, una Vav oblicua. ¿Esa Vav cuánto vale? 6. Los 6 tratados de Mishnah, la Torah oral. Por eso dice, Bedibarta, Bam. Bam vale 42, que es el tetragramatrón. Pero Bam también son, dice la Gemara, la Bet. Es la primera letra de la Torah escrita, que es Bereshit. Y la Mem es la primera letra con que empieza la primera Mishnah de la Torah oral, que es Mehematai Korine et Shema Beharbit Beshahat. Ok. Ahora, es bueno estudiarse Mishnayot de memoria. Cuando estudiemos Pirkei Avot, cada entrepeso yo, por lo menos estudiarse una de memoria, la más pequeñita, no importa. Es muy bueno porque Mishnah son la misma palabra, Neshama. Y es que no entra la misma de memoria. No, que sea. No, que sea. Como el teilito. No es obligatorio, es bueno. Es bueno, es bueno. Y lo va a leer también. Que veces lo lea. Pues, pero uno va a ver el resultado. Quiere el esfuerzo. Una, está bien. Una de memoria y saberse una. Porque uno se va de este mundo y dice, ¿qué te sabe? No sabemos nada. No sabemos nada. Dime una Mishnah. Ah, bueno. Lleva un teili, se la amaró de Sahel. Ya. La amnacea, ya estoy a salir. ¿Verdad? Ya salimos. Bro. Algo estudio. Una alajá. Una alajá. Va y majro, No, pero por lo menos decir algo de memoria. ¿Para qué? Porque el zicarón es la fuerza de la mente. Ahora, ¿qué pasa? Ambas, estamos desviando. ¿Dónde estamos? En la Vav ya lo vimos. Entonces, eso pasa entre Abba y Ima, entre Jochma y Bina, que es la fuente de la Berajá. Entonces, cuando decimos Baruj es, no viene aquí, pero estamos recapitulando lo de Shara Kavanot. Entonces, Baruj, dice el Arizal, viene de Keter a Jochma. Jochma es celeste, ¿verdad? Es como si viniera del espacio para el cielo es celeste, ¿verdad? El cielo es que va a repartir todo en este mundo. Ahora, el cielo que es celeste, que es la Jochma, que es celeste, una sefirá celeste, luz celeste, va a unirse a la Biná, que es completamente roja, Furudin. Exacto. Ese flujo de luz que ustedes ven verde, que se transforma de celeste, pasa de celeste a rojo con una luz verde, ese es el Atá de la Berajá. Baruj, dijimos de Keter, eso. Atá es de Tatatá. Los Pati, puede venir a las 6 de la mañana, estudiamos eso. Ahora, entonces, ¿dónde estamos? Ben Abba Beima. Y después pasa cada uno Hamesh Meotcha. Nosotros sabemos que la distancia entre Sefirá y Sefirá, entre mundo y mundo, no, entre mundo y mundo son 500 años de a pie. Hay un cálculo, no me acuerdo ahora cuánto. 500 años entre Sefirá, entre mundo y mundo. Entre mundo y mundo. Pero ¿qué pasa? Pero cuando tú pasas de Jochma a Bina, está pasando de mundo a mundo, porque Keter y Jochma pertenecen al mismo mundo, que es la Yod del nombre de Kadosh Baruj Hu. La Yod del Keter y Kadosh Baruj Hu es Atzilut y... Es Atzilut. Ahora,
Después viene la Binaya, pertenece a la Hei, okay. La primera Hei, nombre de Kadosh Baruj Hu, es otro mundo que es Beria. Entonces, por eso dice que la distancia entre Ama y Iba es 500 años. Por eso lo más difícil, ¿cuál es? Unir parejas. Hay 500 años de distancia, espiritualmente hablando, entre una mujer y un hombre. Si tú quieres conocer una mujer, muy difícil. La mujer quiere conocer al hombre, también muy difícil. Cada uno tiene su función primordial. El hombre no tiene que tomar la función de la mujer, y la mujer quiere ser hombre, ¿para qué? Entre cada uno hay 500 años, entonces nadie puede pretender que haga lo mismo que tú quieres siempre, que ver una armonía. Entonces lo más difícil, me sabes, y por eso viene ese mase de la matrona en el Midrash, de que quería, la mujer está importante, el gobierno, que quería hacer, yo también puedo hacer eso, y empezó a unir esclavo con esclava, tal, y después vino un desastre, todo se golpeaba, puro problema. Entonces, todo llega hasta dónde, hasta el Tzaddik Shevi'i. ¿Cuál es el Tzaddik Shevi'i? Ya agarramos dos, ¿verdad? Llamo al Tzaddik Shevi'i. ¿Cuál es el Tzaddik Shevi'i? Ahí. Vaya. Tenemos las 13 filot por una. Después viene 6, 7, 8, 9, perdón. 4, 5, 6, 7, 8, no. 4, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Quién es el 7 ahí? Moshe. 5, 6, 7. Si el Zeran Pibe forman 6 y viene un ente de arriba que ya forma la unión de una triada, es decir, de 3. De 13 Firot Keter, Jochma y Binah, lo que me queda después son 5 más, 6 más, entonces son 7 al final. Entonces, Umisham Mashke Etagan, de ahí empieza a irrigar al jardín. ¿Cuál es el jardín? Que es la Shejina Tachtona. Entonces, Eden es la Shejina superior. Y Gan es la Shejina inferior. Por eso tiene la Nun Sofit Gan. Nukviah, que es la Shejina, la presencia divina en las esferas celestiales de abajo. Muy corto esto todavía no hemos terminado, pero tiene bastante material. Baruch Hashem Leolam. Amén.